sueño de la Copa ha comenzado. El CAI Zaragoza ya ha puesto rumbo a Málaga, donde mañana, con las cámaras de Aragón TV en directo a partir de las 9:30, tratará de eliminar al equipo anfitrión, el Unicaja. Es su segunda participación en el torneo y sería la primera vez que el actual CAI logra plantarse en las semifinales de la Copa del Rey. Ilusión es la palabra que define el estado de ánimo del CAI Zaragoza. Hasta José Luis Abós estrenará pizarra para la ocasión. La Copa merece eso y mucho más. Es una competición muy, 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 muy bonita. Y por ello el CAI viaja a la Copa con un deseo firme. Ganarla, sin duda. Mi ilusión sería el poderla ganar. Un sueño que se sostiene en varias certezas. La mayor de ellas, que los rojillos han ganado en sus 4 últimos partidos oficiales a los malagueños. Hemos ganado allí los 2 últimos años, pero bueno, será un partido diferente, ¿no? Un partido que tiene un claro favorito. En este caso Unicaja es favorito, ¿no? Porque juegan en casa, porque bueno, es un equipo del top 16 de la Euroliga. De todos modos, como decía el otro día muy bien Damián, tampoco hay ningún motivo objetivo para pensar en que no podamos ganar allí. Con esa esperanza viaja el CAI, que incluye a Norell en su expedición, a pesar de que no será dado de alta. De momento, para el primer partido, si no hay ninguna enfermedad ni lesión, no vamos a cambiar. Así que los jugadores que han disputado hasta ahora la Liga ACB serán los encargados de protagonizar el sueño. Un sueño que comparten ellos, los jugadores del Unicaja de Málaga, que como equipo anfitrión esperan hacer un buen torneo con el apoyo de sus seguidores. La plantilla dirigida por Joan Plaza respeta el potencial del CAI Zaragoza, que ya les ganó en Liga hace algunas semanas. Especialmente conoce bien a su ex-equipo, Rafa Hetzheimer. Un equipo muy completo, un juego interior, ¿no? Jugadores grandes que juegan bien y están haciendo una gran temporada. No solo los pivos y también los aleros, los bases, creo que son un equipo bastante completo, un equipo bastante peligroso. Y bueno, ahí sí que los pivos sí que están jugando bien, pero también hay que pensar en los bases, los pares, está haciendo una gran temporada, rol un gran tirador. O sea, que un equipo colectivamente, un equipo muy bueno. Entrenado hace unos minutos en el Martín Carpena de Málaga, donde mañana disputará la semifinal de la Copa del Rey ante el Unicaja. Stefansson ya está recuperado y el CAI no dará de alta a Norell. Y allí en Málaga está ya el CAI Zaragoza. La expedición del equipo aragonés llegaba a primera hora de la tarde a la sede de esta edición de la Copa del Rey de baloncesto. Mañana se verá las caras con el equipo anfitrión y lo podrán seguir en directo en Aragón TV desde las 9:30 de la noche. Y hace poco más de una hora, los de Abós comenzaban su sesión de entrenamiento en el escenario del partido. Con el CAI ha viajado nuestro compañero Jesús Cubría, que nos trae la última hora. El CAI Zaragoza se ha entrenado ya en el escenario donde mañana jugará el partido más importante de la temporada, los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Unicaja de Málaga, que ejerce como anfitrión de la competición. La noticia está en que John Stefansson parece recuperado de sus problemas graves de gastroenteritis que le llevaron a estar ayer ingresado durante 4 horas en un hospital. El islandés se ha recuperado, por lo cual Henk Norell no ha sido dado de alta. La expedición ha llegado a Málaga con la ilusión tremenda de poder conseguir por primera vez llegar a las semifinales de la Copa del Rey. Es una competición distinta, se respira pues, este ambiente de baloncesto especial que es la Copa del Rey y bueno, lo llevamos con tranquilidad. Justo antes de la sesión del CAI Zaragoza ha sido el turno para su rival, el Unicaja de Málaga. El equipo entrenado por Joan Plaza sabe que se espera mucho de ellos por ser los anfitriones, pero el técnico catalán insiste en que por su cabeza solo pasa derrotar al conjunto aragonés. Jugamos contra un equipo contra el que se ha perdido las últimas 4 ocasiones. Jugamos en unas circunstancias donde Málaga, Unicaja, siempre ha perdido cuando ha organizado la Copa del Rey, o sea que motivos hay de sobras. Luego sabemos que en caso de superar sería muy difícil, pero no hay más planteamiento que superar a Zaragoza y yo creo que hay suficientes alicientes previos como para que demos todos el máximo de sí, no hay más. Y como previa a todo lo que ya se está viviendo en Málaga, el presidente del CAI Zaragoza, Reinaldo Benito, y los jugadores Damián Rúdez y Albert Fontet visitaron anoche el plato del avispero. Están muy ilusionados y sueñan con dar la sorpresa. El CAI nunca se rinde, ¿sabes? Y es verdad que sale siempre a competir. El hecho del partido de Guipúzcoa, pues bueno, fue un malestar, creo que para todo el mundo, que nunca podemos bajar los brazos. El CAI Zaragoza participa en la competición es para ganar todo lo que pueda.
Y a mí me preguntas, ¿por qué vamos a Europa? Bueno, pues por ciudad, por club, pero también porque queremos ganar también en Europa y queremos ganar la Copa, claro que sí. Nosotros el año pasado nos eliminaron en la primera ronda, que menos que pasar una ronda, y luego el tiempo dirá. ¿Quién crees que va a ganar la Copa del Rey? Hombre, a mí me gusta que lo ganara el CAI. ¡O solucionáis esto o me voy! Pareces un poco a Torrente, ¿no? No, perdona. Como mucho a Repesa. A ver, a mí si me hubieran hecho elegir alguno, seguramente hubiera elegido Unicaja. Sí, probablemente. Pero en esa Copa no hay oponentes fáciles y en cualquier caso hay que ganar. Los partidos muy difíciles si quieres ganar todo. Queremos jugar y queremos ganar. Hemos jugado muy, muy bien últimamente y no veo ninguna razón para no pensar en victoria y eso es más o menos.